Atención, noticias de Venezuela. Estos son los titulares. El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, instó a la Fuerza Armada de Venezuela a apegarse a la Constitución de ese país. Empresa estadounidense donará alimentos a familias venezolanas afectadas por la pandemia del COVID-19. Venezuela no podrá intervenir en caso del empresario colombiano Alex Saab, detenido por supuesto blanqueo de dinero. Ministro para la Defensa de Venezuela emitió contundentes declaraciones contra Estados Unidos por incursión de buque de guerra en aguas venezolanas. Y así comenzamos las noticias internacionales. El diputado Juan Guaidó expresó la importancia de contar con una Fuerza Armada que se apegue a la Constitución de Venezuela y que haga valer la soberanía del país de cara a la recuperación democrática del Estado de la República, que a su juicio está secuestrado y desaparecido sin tener vinculación con el ciudadano. Indicó que para ejercer la soberanía, lograr estabilidad y gobernabilidad en una transición democrática que según se construye en Venezuela, es necesaria la participación genuina de la Fuerza Armada Nacional. Además destacó el papel que debe cumplir la institución castrense venezolana en conjunto con el Estado para la protección de los ciudadanos y la familia militar, pero sobre todo ante el gobierno de Nicolás Maduro, que según ha cedido espacios e influencias extranjeras como las de Irán en medio de la pandemia por COVID-19. Venezuela, en primera instancia, necesita de unas fuerzas armadas apegadas a la Constitución Nacional, profundamente democrática, que respete y ame a la nación. Fueron parte de sus declaraciones. Guaidó emitió su opinión a través de una plataforma digital durante el tercer encuentro por Venezuela, denominado El rol de las Fuerzas Armadas en una transición democrática, en la que también se refirió a la aprobación de la Ley de Amnistía y Garantías Militares y Civiles concedidas como incentivo por la Asamblea Nacional de Venezuela en 2019. Y pasamos de inmediato a los beneficios que recibirán los hogares venezolanos ante la terrible pandemia por COVID-19. La empresa estadounidense Goya Foods beneficiará a familias venezolanas con la entrega de 220 mil libras de alimentos como donativo. Esto para enfrentar la crisis que se produce ante esta problemática de salud mundial. Venezuela ha sufrido una gran escasez de alimentos durante mucho y haremos todo lo posible para ayudar, fueron las palabras de Bob Unanue, presidente de la compañía, quien también indicó que esta ayuda será canalizada a través del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Antes de la pandemia, Venezuela ya enfrentaba una crisis económica hiperinflacionaria, por lo que este flagelo se suma a la problemática a la que distintas organizaciones no gubernamentales, movimientos humanitarios y factores internacionales han puesto sus esfuerzos para llevar ayuda alimentaria a las familias más vulnerables del país latinoamericano. Según reportes y estadísticas no oficiales, Venezuela posee altas cifras en casos de desnutrición infantil, por lo que se prevé que con esta pandemia la situación se agrave cada día más. Y en otras informaciones, les llevamos lo último sobre el delicado caso del empresario colombiano Alex Saab, acusado de blanqueo de dinero en Venezuela. Al gobierno de Nicolás Maduro no se le permitirá intervenir legalmente en el caso del empresario colombiano de origen libanés, quien es requerido por Estados Unidos tras ser acusado como supuesto testaferro de Nicolás Maduro. La información la confirmó el abogado caboverdiano Arnoldo Silva, quien indicó que la ley de Cabo Verde no le permite a Venezuela tener participación en el proceso de Alex Saab.
El jurista informó también que en las últimas horas lo contactó un importante bufete de abogados de Portugal en nombre de Nicolás Maduro para llevar el caso. Sin embargo, él mismo les explicó que no se podrá debido a las leyes de Cabo Verde. El letrado indica que el caso de Saab, detenido el 12 de junio tras escala de su avión para repostar en el aeropuerto internacional de Amílcar Cabral de la isla norteña de Sal, es muy complejo y que por su parte el gobierno de Venezuela prioriza contactos diplomáticos a su favor, mientras asegura que Saab es venezolano y un agente de su administración, quien estaba en tránsito en Cabo Verde como enviado especial antes de regresar al país. Sin embargo, Washington también presentó cargos contra el acusado por el supuesto blanqueo de millones de dólares a través del sistema cambiario de Venezuela. En este controversial caso, dado a conocer por la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, figuran tres hijastros de Nicolás Maduro y otros cómplices, quienes supuestamente hicieron transacciones ilícitas y transferencias desde Venezuela a cuentas estadounidenses, por lo que Washington tiene jurisdicción. Y para finalizar, les dejamos las contundentes declaraciones del ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ante supuestas provocaciones de Estados Unidos. López fijó su posición y la de la Fuerza Armada Bolivariana que preside tras la incursión del buque de guerra US Pinckney en aguas venezolanas. El ministro recurrió a su cuenta en la red social Twitter para expresarle al gobierno de Donald Trump que recibirá una respuesta contundente de parte de la Fuerza Militar Venezolana para defender la soberanía del país si el buque llegase a cruzar la línea roja, al tiempo que calificó las declaraciones de Estados Unidos como un acto de provocación infantil. Las infantiles declaraciones no son más que un acto de provocación. Reivindico la madurez y profesionalismo de la FAN ante estos irresponsables actos y repito como lo dije en Carabobo, si cruzan la línea roja recibirán una respuesta contundente de la FAN por nuestra soberanía, fueron las palabras que expresó en el tuit. El pronunciamiento de Padrino López se da tras un comunicado del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, quien fustigó contra Estados Unidos por el ingreso furtivo del buque de guerra en las aguas jurisdiccionales venezolanas el pasado 16 de julio. Para más información internacional, mantente conectado con nuestro canal. Recuerda suscribirte, darle like y dejar ahí abajo tu comentario sobre estos temas. Últimas noticias de Venezuela. Estados Unidos despegó buque frente a las costas venezolanas. ONU denuncia los excesos de Maduro en el arco militar. Cancillería de Nicolás asegura que el informe de Bachelet es tendencioso. Donald Trump afirma que Venezuela ya no tiene nada. Argentina pidió elecciones justas y creíbles. Debe acelerarse extradición de Alex Saab, asegura el presidente Iván Duque. Podrían suspender las elecciones parlamentarias. Se incrementa la censura oficial contra la prensa. María Corina Machado, coalición internacional debe desocupar a Maduro.
Estados Unidos sigue evitando confiscación de Citgo. Capriles, Venezuela podría tener más decesos por hambre que por COVID-19. Conoce las últimas cifras de coronavirus en el país. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal informativo, donde hoy, como todos los días, te traemos las noticias más importantes de Venezuela, además de análisis, comentarios y opiniones. Te invitamos a quedarte hasta el final de este video para que conozcas todos los detalles de las noticias que hoy te traemos. Asimismo, déjanos tus comentarios que son sumamente importantes y valiosos para nosotros. De inmediato vamos con noticias de Venezuela hoy. Estados Unidos desplegó recientemente un buque frente a las costas de Venezuela. Esto como respuesta a lo que consideran un excesivo reclamo marítimo por parte del gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con la información que dio a conocer el Comando Sur de Estados Unidos, un buque se desplegó frente a las costas venezolanas en un ejercicio militar que consideraron sumamente exitoso. Esto se dio como respuesta a lo que el gobierno de Nicolás Maduro calificó como una provocación y fue un ejercicio similar realizado 3 semanas antes y que según Nicolás Maduro se hizo en aguas de Venezuela. Sin embargo, Estados Unidos señaló que estas aguas son internacionales y que tiene derecho a navegar a través de ellas de manera libre y sin reclamos de ningún gobierno y mucho menos el de Nicolás Maduro. En la siguiente información, amigos, tenemos que la ONU está denunciando el exceso, todos estos excesos que ha cometido el gobierno de Nicolás Maduro en el arco minero. Esto de acuerdo con una actualización de su informe por parte de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. De acuerdo con este informe, son una serie de grupos ilegales, irregulares, sobre todo grupos de origen colombiano, que actúan en la zona del arco minero, sometiendo a las personas que habitan en esas regiones a un trato cruel, a un trato indignante que ha sido denunciado en diferentes instancias internacionales. Y la siguiente noticia, amigos, tiene que ver precisamente con este informe y es la respuesta que da la Cancillería del gobierno de Nicolás Maduro, que asegura que este informe es tendencioso, por lo cual lo ha repudiado oficialmente. De acuerdo con el comunicado de la Cancillería, este informe presentado por la ONU es una muestra palpable del doble rasero, la manipulación y el uso político de los mecanismos internacionales por parte de un reducido grupo de países con graves expedientes en el tema de los derechos humanos y posiciones hostiles hacia Venezuela. Pasamos a la siguiente información, amigos, y es relacionada con una nueva declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró recientemente que Venezuela ya no tiene nada. En una conferencia de prensa que sostuvo desde la Casa Blanca, Donald Trump aseguró que Venezuela pasó de ser uno de los países con las reservas internacionales y con las reservas de petróleo más grandes del mundo a tener un escenario completamente diferente en el que ya no hay petróleo, al menos no explotado. Señaló lo siguiente: hace 20 años Venezuela era un país muy rico, uno de los más ricos. Era una de las naciones más ricas per cápita con enormes reservas de petróleo. Sin embargo, hoy lo que se señala es que no hay ni siquiera servicios públicos, una alimentación adecuada y la gente está pasando mucho trabajo. Ha señalado Donald Trump que Estados Unidos está tratando de ayudar a todo el pueblo de Venezuela, pero no es posible hacerlo de manera general porque no es posible cuidar a todo el mundo, especialmente cuando no tienen nada. Y pasemos a la siguiente información también relacionada con el ámbito internacional y es que Argentina se sumó a la lista de países que repudian el gobierno de Nicolás Maduro y esta vez está solicitando elecciones justas, transparentes y creíbles en Venezuela, sobre todo en relación a las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. De esta manera, se adhirió al comunicado de Naciones Unidas que rechaza al gobierno de Nicolás Maduro. Hay que resaltar, amigos, que Estados Unidos destacó como un hecho positivo
este comunicado, esta decisión tomada por Argentina, y señaló además que lo que está ocurriendo en Venezuela es una prueba para toda la comunidad internacional. Pasemos de inmediato a la siguiente noticia, amigos, y el presidente de Colombia, Iván Duque, estimó que debe acelerarse de manera expedita la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, que será una clave, una pieza fundamental en la salida de Nicolás Maduro del gobierno de Venezuela. Aseguró Iván Duque que una de las cosas más importantes que debe suceder en las próximas semanas es que un delincuente como Alex Saab, que fue arrestado en Cabo Verde, sea extraditado a los Estados Unidos. Asimismo, señaló Iván Duque que debe continuarse presionando a Nicolás Maduro para que abandone el poder y que, además, esto es sumamente importante para lograr la estabilidad de toda la región. También es importante, amigos, señalar que Iván Duque se refirió al hecho de que critican muchas personas, señalando que el hecho de que Nicolás Maduro todavía esté en el poder sea algo así como un fracaso diplomático. Sin embargo, señaló que la situación actual con respecto a Venezuela es muy distinta a la que existía hace tan solo un año, por lo que considera que realmente ha sido un éxito en las gestiones diplomáticas internacionales que se han realizado para que la comunidad internacional pueda comprender lo que está ocurriendo en Venezuela, se pronuncie y apoye al pueblo venezolano. ¿Suspenderán las elecciones parlamentarias? Tiene que ver, amigos, con la siguiente noticia, y es que uno de los vicepresidentes del Consejo Nacional Electoral, Rafael Jiménez, afirmó que un aumento incontrolado en los casos de COVID-19 podría llevar a la suspensión o al aplazamiento de este proceso electoral previsto para el 6 de diciembre. De acuerdo con Jiménez, su criterio personal es que si la situación se tornara amenazante por el crecimiento incontrolado de contagio, el CNE, de manera, digamos, de manera voluntaria, en consulta con el Ejecutivo o a solicitud de los actores políticos, pudiera eventualmente evaluar el diferimiento del proceso electoral. Sin embargo, amigos, como ya todos hemos visto, esto no tiene nada que ver con los anuncios realizados por la presidenta del CNE, quien ya dio inicio al calendario electoral desde comienzos de esta semana. Seguimos con las informaciones y tenemos unas recientes declaraciones de María Corina Machado, quien ha señalado que la lucha por desocupar a Venezuela afecta todas las democracias liberales y que si este proceso avanza, nadie se salva. De tal manera, amigos, que María Corina sigue insistiendo en la necesidad de conformar una coalición internacional que lleve adelante lo que se llamaría una operación de paz para desocupar a Maduro y a sus secuaces de Venezuela. Seguimos con las noticias, amigos, y Estados Unidos sigue evitando la confiscación de Citgo. Esta vez extendió hasta el mes de octubre las sanciones que tiene sobre Venezuela para impedir que los acreedores de PDVSA confisquen esta compañía que está ubicada en Estados Unidos y que cuenta con capital completamente venezolano, capital del patrimonio del país. Recordemos, amigos, que el 50.1% de las acciones de esta filial de PDVSA fueron prometidas como garantía en la venta de los denominados bonos PDVSA 2020, pero Washington ha evitado que los tenedores se apoderen de la refinería para cobrar sus deudas. Esto a través de ciertas sanciones que fueron aplicadas y que esta vez, una vez más, se extendieron hasta finales de este año. Seguimos con las informaciones, amigos, y Capriles asegura que Venezuela está entre los países del mundo que podría tener más muertes por hambre que por coronavirus. Esto de acuerdo con un informe que fue publicado recientemente sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo de la FAO, y en la que se señala que la pobreza en Venezuela está impulsando el aumento de las cifras de hambre en América Latina. La desnutrición en Venezuela pasó de 2.5% en 2017 a 31.4% en 2019. Y precisamente, amigos, les traemos las más recientes cifras de coronavirus que fueron anunciadas por el gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con el más reciente boletín, los contagiados ya suman más de 10.000, exactamente 10.428, van 100 decesos y 3.050 recuperados.
A propósito de esto, amigos, hay que señalar que Venezuela en estos momentos cuenta con la tasa de recuperación más baja de América Latina. Bien, amigos, hasta aquí nuestra emisión de noticias del día de hoy. Una vez más, agradecerles por su sintonía, por su preferencia y pedirles que compartan este video con sus familiares y amigos. Hasta una próxima oportunidad.